estamos de vuelta. Gerardo, tenemos una nueva dinámica aquí en Proyecto Creo. Ya la gente conoce el Locopolio, ya la gente conoce el iPami. Hoy tenemos una nueva dinámica y es la caja criolla. Yo le voy a explicar cómo funciona esto. Yo le voy a ir pasando algunos objetos y usted va a tener que usar su creatividad para impulsar su campaña política. La campaña de Juan Carlos Navarro y usted como vicepresidente. A medida que yo le voy pasando, usted va a tener que inventar lo que fuera con el objeto que le voy a entregar para impulsar su campaña, ¿ok? Y yo le voy a ir quitando cosas y dándole cosas nuevas, pero usted va a tener que ir hilando cada una de ellas con las anteriores y así sucesivamente, ¿ok? ¿Estamos listos? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pues. Vamos. Y arranca la cuña. El flautista de Hamelin. Me suena a que con esto vamos a sacar todas las ratas del gobierno. Esta es una representación de Halloween. Todas las brujas que hay en este gobierno también van para afuera. Vamos a colar, aquí vamos a colar todo. Es que en este gobierno nada más hay corrupción. Aquí tenemos que, ponemos este filtro y lo único que va a pasar, se va a quedar aquí toda la... Peligro. Este es un símbolo de peligro. Tenemos que tener cuidado. La democracia está en peligro. Esto es lo que puede pasar en Panamá si se llegara a reelegir el mimito gobierno de Ricardo Martinelli. Vamos a tener con tres bolas. Con esta la vamos a tener que usar. Usarla para jugar béisbol. Tres strikes y está fuera mimito. El Locopolio. Ricardo Martinelli tiene a este país dominado la economía por un monopolio de El Locopolio. Si nosotros logramos sacar a este tipo, podemos eliminar el monopolio. Si eliminamos el monopolio, vamos a acabar con el oligopolio, vamos a acabar con la... Miren, lo que está pasando en Panamá es que nosotros estamos usando la plata de los panameños para pagarle a los productores extranjeros. Los productores en otro país son los que se están ganando la plata de los panameños. Nosotros tenemos que acabar con el oligopolio y el monopolio. Vamos a seguir defendiendo la democracia. ¡Muy bien! ¡Pasó la prueba! ¡Pasó la prueba! ¡Lo felicito! Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué te pareció la experiencia de Proyecto Criollo? Ah, súper chévere, me encantó. ¿Volverías? Claro que sí. ¿Y la experiencia de la nueva Ahora, dinámica? Tienes que ponerte sharp y tienes que ponerte creativo. ¿Por qué? Ah, porque si no, tú, con esas cacaraguinas que tú tiras por ahí, uno se resbala. Bueno, pero tú disparaste duro hoy también. Nos van a censurar aquí en este programa. Yo estaba disparando. La mejor defensa es el ataque. Yo ya me di cuenta. Si le gustó Proyecto Criollo, recuerde que lo puede escuchar por RPC Radio de lunes a viernes. A las 4 de la tarde, de 4 a 5, una hora, muy bien. Y nos puede escuchar también viendo, nos puede escuchar o nos puede ver los videos, los sketches de Proyecto Criollo en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de YouTube, en nuestra página de internet www.proyectocriollo.com y seguirnos en el @proyectocriollo. Le queremos regalar esto como un obsequio por agradecimiento por su participación y al señor de ahí al fondo le vamos a regalar el Jumbo Man inflable que tanto lo ha peleado. Se lo merece, oiga. Se lo merecen. Emma, ven acá. Ven acá. ¿Quiere venir? Ven acá. Venga. Que celebre su Jumbo Man. Oiga. Este señor se llevó su Jumbo Man. Oye, pero yo quiero pedir que invitemos al señor del sombrero blanco que trabaja en el ¿También? Consejo de Seguridad. Venga. Que trabaja en el Consejo de Seguridad. Venga acá. Venga acá. Al del sombrero blanco. Venga para acá. Venga para acá. Gracias a la gente de Artesanías del Pacífico, gracias a la gente del Jade y a Porras, gracias por todo el apoyo. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Saludos! ¡Sí!